estamos con los Koma, es un pueblo montañés del norte de Camerún, que es una tribu que está entre Camerún y Nigeria. Son uno de los últimos pueblos animistas y que conservan sus costumbres ancestrales. Los Koma viven en equilibrio con el medio, viven de la agricultura, de la caza y la recolección. La mujer tiene una posición dominante en esta sociedad. Ellas se dedican sobre todo más a la recolección y al tema de las medicinas. El hombre caza. Entonces nosotros con Malam, que es un amigo de hace años, tenemos el proyecto Wamba, que quiere decir bienvenido en lengua Koma. Y a través de la ONG camerunesa Ejengi estamos desarrollando un proyecto de turismo responsable en estas montañas, concretamente en el pueblo de Luga, de donde son estos amigos, la mamá chamana, André, que es un cazador, y el Yaoro, que es el jefe de la zona. Este proyecto consiste en venir con gente de fuera, la gente que tiene curiosidad por conocer la cultura tradicional de África, que quiere conocer zonas poco tocadas por el turismo y quiere convivir un poco con ellos. No es un llegar, hacer cuatro fotos e irse, sino es pasar un par de días con ellos, pasar una noche y convivir con ellos al mismo nivel, a compartir cosas, curiosidades, observarse, mirarse, aprender y ver un mundo que en muchas zonas ya ha desaparecido. Entonces, a través de la asociación de la cual es presidente Malam, el cual nació en estas montañas, el cual tiene una carrera, es el primer Koma en tener una carrera universitaria en antropología e historia, pues a través de esta asociación intentamos colaborar con este pueblo, a mejorar un poco sus condiciones de vida y a su vez llevar pequeños grupos de turistas para que a través de los recursos que nos dan facilitar algunos elementos de mejora para los Koma. Entonces uno de los proyectos también es la reforestación forestal en estas montañas, que ahora es época de lluvias, está todo verde y fértil, pero en la época seca se sufren incendios, hay deforestación por parte de la gente del valle. Entonces hemos hecho una plantación de árboles frutales y eso ha venido a través de la financiación del turismo, y todo esto lo coordina la asociación local. Para nosotros es muy importante que sean ellos mismos los que decidan su futuro y que gestionen sus propios recursos, que no vengamos ni los de fuera, ni de Europa, ni incluso la gente del valle, que a menudo ha tenido una relación compleja de amor-odio con los Koma. Entonces nosotros ponemos en valor las costumbres, y la cultura de ellos, que es una cosa que vale la pena preservar, para entender cómo era el mundo de antes y que es compatible con la modernidad. El futuro está en gente como Malam, que ha entendido que su cultura es única y que vale la pena defenderla,
con proyectos prácticos como el que estamos llevando a cabo de turismo responsable. Yeah.
Es una tribu que está entre Camerún y Nigeria. Son uno de los últimos pueblos animistas y conservan sus costumbres ancestrales. Los Koma viven en equilibrio con el medio, viven de la agricultura, de la caza y la recolección. Aquí estamos con los Koma, es un pueblo montañés del norte de Camerún. Thank you.